Hey, what's up, bros? Welcome back. I hope you guys are doing good. Welcome back to the ninth episode of Working Room with Chivas and final episode. Today we play the final against León, a very tough team, but we won them in the league. But guys, I have bad news, and this is my fault. This is not your guys' fault. This is my fault. My dumbass accidentally deleted. Well, not accidentally. I deleted the clips from the semifinals that we played. We played against Atlas, and we won them 3-1. But I deleted the clips, thinking I already have edited them. But no, I didn't. So yeah. So sadly, we're not gonna see no semifinals on the channel. That sucks. But you know, I can't do nothing about it. That's my fault. I'm sorry for that. But yeah. Pero bueno, estaba diciendo que borré los clips de los partidos frente a Atlas, las semifinales. Y bueno, pensando yo los borré porque pensé que ya había los había editado, pero no. Pero ni modo. Perdón, pido disculpas, pero es lo que hay. But okay, so we have this final against León. We're gonna try to win them. Let's go to the press conference and then let's go against León. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Todo final tiene un comienzo. Irlo en este compromiso de hoy juega la Chivas Rayada del Guadalajara. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Obsesionados con el detalle, esto es saludable. Estoy de acuerdo, Fernando, pero espero que en el ámbito del relato, digamos, siga estando los viejos trabajadores, claro está, ¿no? Molina. Esta jugada podría terminar en gol. Buena bucha. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. ¡Buen disparo! ¡Gol! Contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y el contento. Qué lindo gol, 2 contra 1, nada que hacer la defensa y el arquero regalado. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. El árbitro que dice que hasta. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Y acaban de perder la pelota. Están buscando el contraataque. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ojo con esto, gran asistencia. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba, aprovecharon que el rival les dejó el balón, se descolgaron y los castigaron como merecían.
Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. En el 2 contra 1, el arquero queda normalmente pagando. Es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas. Y el gol hay que festejarlo, señores. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Un minuto más le están dando el partido. Solo queda un minuto. Se viene acercando. Así llegamos al final del partido. Ok, so ahora tenemos la vuelta de la final. Y bueno, esperemos que ganemos. Tenemos que ganar. Pero, ¿por qué tenemos la vuelta en el Estadio de León si nosotros fuimos en primer lugar? Very weird, but it's whatever. So, nos toca demostrar por qué estamos aquí. Tenemos que ganar. Fuimos los líderes por una razón. Nada más fuimos los líderes por ser líderes. Fuimos líderes para poder ganar esta liga. So we're gonna try to win this. Let's try the best. Let's show why we were in first place, and let's show León what's up, and let's win this for us Chiva hermanos. Let's go. Cuando les parezca. Torneo, no se les ocurra levantarse ahora mismo y se gritan que la cena está servida, que se enfríe la cena nada más. Se viene al campo León, estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo me imagino que los directores técnicos ya habrán tomado las precauciones necesarias. Hay que olvidarse del partido de ida y ni hablar de eso. Y los jugadores se tienen que olvidar de todo lo que pasó en el partido anterior. Por eso yo creo que hay que mirar para adelante y ver lo que va a pasar hoy. Veamos con quién se viene la cancha el León. Tenencia de balones lo que pone en el 4-4-2 como marca. Primero me vengo a defender y después ya veremos si ataco. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer como siempre estar junto a Mario Kempes. Este partido pinta bueno. El servicio lo deja de cada gol. Mira ahí ese pase filtrado. Buena pelota, es el espacio. Tapa el arquero y sigue el juego. Cuidado con esto y puede ser. Se asoman y la ve clara. Ahí está, ahí está. Y de gol. Golazo para abrir la lata. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Y el global que está por ahora definiendo la eliminatoria en un 3-0. Llueve el córner al centro del área. Ha estado formidable el arquero. Van a jugar de nuevo desde el córner. El córner lo juegan en corto.
Tiempo añadido. El árbitro. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. José Juan Vázquez. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. A ver qué hace ahora con la que tiene. Ha llegado a tapar muy bien. Córner al corazón del área. ¡Qué gran servicio! A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Ya está preparado el cambio. Jesús Sánchez. Toque la pelota, va al córner. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué bien lo cortó! Se viene el tiro de esquina al área. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera... Tiro de esquina justo al corazón del área. Un disparo que se abre... Buena recuperación en zona de peligro. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué le queda? Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Ramo! ¡Mamito, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir la... Porque si te la riegan a robar, se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron. Y la pelota que se equivocaron se convirtió en gol. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahora Aquino. Se viene el último segundo del partido. Puede ser y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, han sabido corregir errores en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Y ahí lo tenemos, Mario, el último en ascender al podio. Ya ven el trofeo de cerca. Qué impresionante este momento. Había uno solo que podía subir ese podio, Fernando, y esto hicieron lo imposible para ocupar ese lugar. Acaba de ganar el partido más importante de su vida. Y se viene ya el momento trascendental. La copa va arriba, la copa al cielo. ¡Campeones! Thank you.
agradecerle por estar aquí y por regalarnos un poco de su tiempo. Gracias por su tiempo. Guys, yes, we won the Liga MX, the Apertura. We won it. Let's freaking go. We won León. They only scored one goal on us. I thought it was going to be harder, but it wasn't. And it's called. You guys can see, we were first place for one reason. To win that title. So I'm very happy. Very happy with the win. Let's see what the news say. Let's see what TUDN, Fox Sports, ESPN have to say. Look, you see Macias and you see me there. You see the trophy there. This year, Liga MX Apertura was 1-1 by Guadalajara after a hard-fought victory over battling León side. I expect us to keep challenging for silverware like this now, and a relieved and emotional Guadalajara manager after this came through a tough tournament. This is a dream come true for all of us. Me, the staff, the players, and most important, our loyal fans. Yes, sir. Ganamos la apertura porque fuimos el mejor equipo. Somos el más grande. Aunque le duela al que le duela. Ay, se me olvidó que iba a decir. Pero bueno, Raúl Gudiño, el portero del torneo. Y Vega, el goleador del torneo. Con 13 goles, creo. I think he scored 13. See, you guys see there? But yeah, I'm very happy. I love this career mode. Sadly, I'm not gonna do another season. But yeah, vamos a ver aquí. ¿Quién es el que tuvo más partidos? Vega, con 23. Cone, Antuna, Macías. Bueno, vamos a ver los goleadores. Let's see who scored the most. Y Alexis Vega with 14 goals. Macías con 13. Brizuela con 7. Antuna con 6. Saldívar con 5. Lo hizo bien Saldívar. Dieter Villalpando con 3. Edson Torres con 2. Y Molina 1. Neno Belgrán 1. Y los demás son 1. Jesús Angulo nomás uno. Pues estuvo lesionado la mayoría. Jorge Peralta uno. Y bueno, ya son todos. Let's check who gave the most assists. Vamos a ver quién dio más asistencias. Y JJ Macías. Luego Cone con 4. Antuna con 4. Alexis con 3. Molina con 2. Nene con 2. Eiter con 2, Angulo con 2. So, muy, very happy that we won the title. Muy feliz de que hemos ganado el título. Y bueno, espero que les haya gustado este modo carrera. I hope you guys like this career mode, because I did. And yeah, make sure y'all drop a like, subscribe. And maybe, tomorrow, new career mode. Maybe, a lo mejor mañana se viene el otro modo carrera. Ya decidí quién, pero bueno, todavía no estoy muy seguro de quién, pero posiblemente mañana modo carrera. Y bueno, make sure you drop a like, subscribe, share with your friends. Espero que les haya gustado este video y este modo carrera. Dejen su like, suscríbanse para que sigamos creciendo. Y nos vemos. Peace out.